Por lo tanto, trasladaremos una serie de preguntas y de ruegos al próximo pleno de los asuntos que realmente son importantes para Segovia y de los que el Partido Popular y el alcalde Mazarías últimamente decide no hacer intervención sobre ellos. Vamos a preguntar precisamente por los ALUS. Sabéis que hoy se firma en el Ministerio de Vivienda esos acuerdos entre la Junta de Castilla y León y el Ministerio para sacar adelante las áreas de rehabilitación residencial programada en los antiguos ALUS. En este caso, como ya sabéis, de los cuatro que nosotros queríamos promover, pues finalmente son solamente dos. Y vamos a preguntar quién ha tomado la decisión de que sean solamente estos dos barrios, de Samillán y El Salvador. ¿Qué criterios objetivos han llevado a cabo, han tenido en cuenta precisamente para que se pongan sobre la mesa solamente estos dos barrios? Queremos saber también qué dotación presupuestaria van a ejercer el Ayuntamiento de Segovia para poder llevarles a cabo, ya que, como sabéis, la Junta de Castilla y León no pone un solo euro. Y es que nos parece muy grave las declaraciones que hizo la semana pasada la portavoz del Partido Popular, diciendo que era un absurdo que se rehabilitasen cuatro barrios de nuestra ciudad. Y es que el absurdo, lo que nos parece realmente absurda, es la política en materia de vivienda del Partido Popular, tanto en la ciudad de Segovia como en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Recordemos que es la competencia exclusiva de la Junta de Castilla y León la vivienda y garantizar el acceso a la vivienda a los ciudadanos. Llevamos 20 años sin hacer políticas de vivienda en esta ciudad de Segovia, precisamente a cargo de la Junta de Castilla y León. No han ejercido, no han construido ni una sola vivienda pública durante los 20 años de gobierno socialista y lo repetiremos hasta hartarnos, porque desde luego es la realidad que tenemos en nuestra ciudad y, como se dice comúnmente, de aquel polvo estos lodos, ¿no? De no desarrollar y de no ejecutar sus competencias en materia de vivienda durante este tiempo, lo que tenemos a día de hoy es una situación extraordinariamente complicada en nuestra ciudad. Sabéis que somos la capital de España que más ha incrementado el precio del alquiler en el último año, un 22,3%. Y desde luego, si no se toman medidas extraordinarias, como eran precisamente la rehabilitación de cuatro barrios de nuestra ciudad, va a ser muy, muy difícil poder revertir la situación actual. Por lo tanto, queremos pedir explicaciones y lo seguiremos haciendo porque tenemos los gobiernos y las gobiernas, desde luego, se merecen que conocer la verdad y, sobre todo, conocer cuál va a ser la política de vivienda que se va a implantar en el corto y medio plazo en nuestra ciudad. También vamos a preguntar en materia